Bendiciones a todos ustedes. Mi nombre es Roger Muñoz, del Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, cómo lo demonios somete y cómo la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, si necesita más información, vaya a la página cristolibera.org. Ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder demoníaco. A todos ustedes, bendiciones. Hoy estamos a agosto 22 del 2014. Vamos a hacer una liberación a mi hermano en Cristo. Cuéntame, hermano, ¿por qué tú quieres liberación? ¿Qué pasa en tu vida? Pues creo que necesito liberación. Creo que todavía hay espíritus que estorban para yo servirle más al Señor y en el ministerio. Y las cosas que me han estado pasando a mi familia, creo que todo eso es parte de que todavía ahí fueron transferidos por mí y son causa que quiero yo romper, quiero que saquen, que salgan. Como he visto el otro testimonio de muchos demonios todavía están actuando en otras personas, y pues eso me llamó la atención, de que en mí estén esos espíritus todavía tocando a mis hijos y a todos mis hijos. Bien. Y en el área de las finanzas batallo mucho, puesto que pacté con la muerte para las finanzas y todo eso en el pasado con los brujos. Entonces todavía estoy batallando mucho, no puedo salir adelante. ¿Desde cuándo tú eres cristiano? Del 93. Pero estabas apartado, porque una persona que es cristiana no van de brujos. No, pero eso lo hice antes. Lo hice antes antes de convertirme. Pero no viste que el año pasado, hace 2 años, para darte con la muerte, pataste, ¿no fue? No. ¿O eso fue antes? Sí. Oh, ok, entiendo, ok, perdón, ok, está bien. Bien, entonces tú estás batallando contra las finanzas y tu salud y cosas. Mi salud, la presión alta, úlceras y dolor de... Me caí de un accidente que tuve hace como 10 años y me quedó mal mi espalda. Okay. ¿Miedos, cosas más? No. Ansiedad, cuando haciendo que cuando tenía problemas hace, como le digo, hace 2 años, tuve mucho problema con mi esposa, tenía mucha ansiedad y pues comía. Ok, está bien. Okay. ¿Tú crees que Cristo te puede liberar, Jesús te puede liberar? Sí. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a comenzar, hermano. Como siempre, hago primero un video de antes de la liberación, para que la gente vea cuál es tu caso. Luego hago otro video de durante la liberación, para que la gente vea qué está pasando, cómo se hace la liberación. Y el otro es después de la liberación, cómo quedas tú. Uh-huh. La diferencia. Ok, hermano. Vamos a hacer un par aquí, para continuar con ya el proceso de liberación ya. Recuerden, este es el Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. Este hombre es libre ahora, para siempre, en el nombre de Jesucristo. Este hombre es libre. Sacan todo este hombre. Todos. Y de los hijos. No se cae ni un solo demonio en este hombre. Hombre, cae libre ahora en el nombre de Jesús. Ni en su mente, ni en su cabeza, ni en sus ojos, ni en su nariz, ni en su boca, ni en sus oídos, ni en su garganta,
ni en su espalda. Sacan todo el nombre de su Jehová para siempre. Me calibre ahora. Desocúpenlo totalmente. Para siempre. Suelten totalmente el nombre de Jesús en la garganta de este hombre. Y la espalda. ¿Sabe? También del corazón, del pecho, del estómago, de las partes íntimas, de los pies, de las manos, de los brazos. Fuera este hombre el nombre de Jesús para siempre. Me calibre ahora. En nombre de Jesucristo, le desato las manos a este hombre en el nombre de Jesús. Le desato en el nombre de Jesús en los pies, los brazos, las piernas a este hombre en el nombre de Jesús. Este hombre queda totalmente desatado en el nombre de Jesucristo. Demonio, se acabó. El trabajo de usted se acabó este hombre. Fuera de todo. Sacan todo. Incluso el demonio del pacto. El pacto, vete a este hombre en el nombre de Jesús. Que me quedo libre ahora. Santa muerte, vete a este hombre en el nombre de Jesús. Todos los demonios del pacto que entraron a este hombre, danse banda ahí. Ese pacto, tan por el pacto que este hombre hizo. Y hay que cumplirlo. Pero este hombre, saben bien que este hombre es de Cristo ahora. Y Jesús en la cruz del Calvario hizo un pacto de sangre. Ese pacto de sangre de Jesús es de liberación. Es de bendición, es de amor y es eterno. Y es sobre todo pactos anteriores, presentes o posteriores. Que implica que el pacto de ustedes quedó totalmente anulado. El pacto que este hombre hizo o le hicieron quedaron totalmente anulados ante el pacto de sangre de Jesucristo. Así que demonios, se acabó. Se acabó. Todos. Fuera este hombre en el nombre de Jesucristo. Hombre, calibra ahora. Salgan todos. Todos. En el nombre de Jesús. Salgan todo. Sale pornografía. Sale droga. Sale homosexualismo. Todo. Tanto de él como de los hijos, de familiares, donde estén ubicados ustedes. Toma el calibre ahora. Incluye las brujerías. Fuera este hombre. En nombre de Jesús, todas las brujerías quedan anuladas inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Me toma el libre ahora, demonios. Ustedes saben bien que me calibre ahora. Sacan todo este hombre en nombre de Jesús. La sangre de Jesús fue suficiente. Fuera este hombre. Incluye los demonios que entraron por parte de papá. Papá que hizo brujería. Cosa que había hecho el papá. Lanza a este hombre. Bueno, de todo, para siempre. Está en dolor, trae a este hombre. Alta presión. Todos. Este hombre quedó perdonado. Jesús en la cruz de Calvario lo perdonó, con su sangre lo perdonó. Y también con sus llagas que Jesús sufrió. Este hombre también es sanadora. En el nombre de Jesucristo. Por sus llagas somos sanados. Este hombre queda sano también en el nombre de Jesucristo. No pueden tener. Este hombre se arrepintió ante el Señor. Este hombre queda libre ahora, porque ya Jesús lo perdonó. Así que el trabajo de usted se acabó en este hombre. Fuera de ahí. Todos los demonios encontraron por parte del Padre, que tú hizo cosas horribles. O el abuelo, antepasados, todos, de asesinato. De asesinato que cometieron los abuelos, cualquier persona que haya matado a alguien por allá, todos esos pecados que han perdonado, porque este hombre queda libre ahora de esa maldición. Este hombre no es culpable ya los pecados de los antepasados, porque este hombre ya las maldiciones quedaron anuladas en la cruz del Calvario. Ustedes lo saben bien. Este hombre es libre de esas maldiciones de los antepasados que cometieron muchas cosas que ofendieron al Señor. Así que se van todos de nombre de Jesús, de este hombre, de su casa, de este hombre para siempre, de sus hijos, de la generación de este hombre. Fuera de todos. Muerte, te vas a tomar el nombre de su muerte para siempre. Fuera muerte este hombre. Fuera asesinato. Fuera brujería. Todos. Adulterio, fornicación. Todos. Todos. Este hombre también perdonó a todas las personas que le hizo daño. Así que bueno, el trabajo que se acabó en este hombre. Salen también ansiedades, este hombre, ansiedad. Salen todos. 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 Todo en relación con la droga. Todos saben este hombre en nombre de Jesús. Sacan todos demonios. Tome el calibre ahora, demonios, en nombre de Jesucristo. No se queda un solo demonio en este hombre. La sangre de Jesús fue suficiente.
todos los demonios que entraban con este hombre le hacía a la Santísima Muerte, ya prendía velas y cosas así. Santa Muerte, se acabó. Este hombre es libre ahora, este hombre renunció a ti. Este hombre pertenece a Jesucristo y tú me quedas libre ahora. Tú estabas por ese motivo, pero se acabó ya. Así que deja a este hombre tranquilo, en nombre de Jesús. Fuera para siempre, te va a este hombre y su casa familiar en el nombre de Jesús. Y nunca más vuelven a este hombre. En el nombre de Jesucristo. Fuera ahí. También lo de la Ouija. Fuera de Ouija. La Ouija. Todos ustedes. Nombre de Jesús. Fuera de este hombre. Todo lo que es drogas, sexos, sexo demoníaco, abuso sexual, todos. Este hombre queda libre ahora, en el nombre de Jesucristo, totalmente libre. No se queda ni un demonio en este hombre. Este es un hijo de Dios, arrepentido, confesó los pecados del Señor. Jesús lo perdonó, lo lavó con la sangre de él. Estos pecados eran rojos como el carmesí, pero ya no están, ahora son blancos como la lana. Jesús lo perdonó y este hombre queda libre de demonios. Así que sean todos para siempre en nombre de su nombre. Son todos que se van. Son todos que se van. Son todos que se van de este hombre y de la familia en el nombre de Jesús, los hijos y esposa, por ahí todo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Salgan todos, demonios. Salgan todos, 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 ok, rápido. Todos. Todos, salgan todos y se van todos enseguida, se van las enfermedades, se van todo en el nombre de Jesucristo y de los hijos, fuera de ahí, para siempre. Este hombre es libre ahora. Este hombre fue lavado con la sangre de Jesús, fue santificado, los pecados fueron perdonados, que era la causa por la cual usted estaba en este hombre. Rápido, 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 nombre de Jesús, rápido sean este hombre. Los desarraigo, los arranco en el nombre de Jesús, este hombre. Los arranco, los expulso y los envío para adentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús. Fuera ahí, fuera de los arranco de raíz. Los expulso en el nombre de Jesús para adentro del abismo, se van enseguida en nombre de Jesús. Fuera ahí. Fuera, fuera, los arranco en el nombre de Jesús ahí. Destruyo en el nombre de Jesús toda la brujería que te me la han hecho. En nombre de Jesucristo cancelo todos los conjuros, los rezos, las palabras de maldición que le hicieron a este hombre a través de fotos, muñecos, prenda de vestir, comida, bebidas, entierros, todos, todos, todos en nombre de Jesús. Todos los cancelo, los anulo, los destruyo en el nombre de Jesús. Me calibra ahora, brujerías. Se acabó. Se acabó el trabajo de usted en este hombre. Se acabó el trabajo de usted en este hombre. Tome libre ahora. En el nombre de Jesucristo. El trabajo de usted se acabó en este hombre. Me calibra ahora. En el nombre de Jesucristo. Si a este hombre le hicieron un muñeco con fotos. Fueron enterrados. Mando la espada en el nombre de Jesús y desentierro todos esos muñecos, trabajo que hicieron este hombre. Y con la punta de espada todo lo destruyo en el nombre de Jesús. Y cancelo todos los conjuros que hicieron ahí. Los amarres lo destruyo en el nombre de Jesús. Todo lo destruyo en el nombre de Jesús. Todo. Este hombre es totalmente libre ahora. Se acabó. Todos esos amarres, brujerías, todos esos pactos que hicieron de todos Santa Muerte, todo queda anulado. Este hombre queda libre ahora. En el nombre de Jesús, mi Señor. Todos. Ruina económica. También te va a este hombre en el nombre de Jesús. Finanza, vete ahí. Demonio de la finanza que afecta a la finanza de este hombre. Te va de ahí. Toma el libre ya.
también se va en el nombre de Jesús, todos los demonios ubicados en el entendimiento de este hombre, en los oídos. Se tapa en nombre de Jesús los oídos de este hombre, los oídos espirituales, para escuchar la palabra de Dios. Este hombre ahora sí, no se cae un solo demonio ubicado ni en la mente, ni en su cabeza, ni en su oído, ni en su vista. En el nombre de Jesús, mi Señor. Todos. En el nombre de Jesús. Eres libre. En el nombre de Jesús te declaro libre ahora, hermano. Y sano. Tú y tu familia te declaro libre en el nombre de Jesús. Jesús te liberta. Eres libre en el nombre de Jesucristo. Eres libre en el nombre de Jesús. Se acabó la tristeza. Se acabó el problema. Se acabó el tormento. Todo se va en el nombre de Jesucristo ahí. Todos se van. Eres libre. Dice la palabra de Dios. Dice en el nombre de Jesucristo. Repite, soy de Jesucristo. Soy Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. ¿Cómo está, hermano? Bien. Bien. Eres libre, ¿qué, hermano? Amén, amén. Eres libre. Gloria a Dios, aleluya. Todo se acabó, ¿qué? Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuál fue tu experiencia? Mi experiencia. No sé, sentí que respiraba más, respiraba más hondo y profundo y salía, no sé, aire de mí. Gloria a Dios. Estás en gozo, ¿no? Amén. El gozo de la salvación, el gozo de la libertad, liberación, hermano. Amén. Amén, amén. Amén. Así es, gloria a Dios. Todo cambió, hermano, que todo cambió, ¿qué? Amén, así es. Todo cambió. Cuídense, hermano, ¿sabes? Mantenga la puerta cerrada. Amén. En la página también tengo los videos de cómo mantener la liberación. Busca santidad, santidad, santidad. Así es. Unido mucho más a Jesucristo. Amén. Ve el video que tengo ahí del Tribunal de Cristo. ¿Ok, hermano? Sí. Dale gracias a Jesús, te liberó, hermano. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque me has dado, Señor, esta liberación, esta libertad, Señor, para adorarte, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por tu siervo, Señor. Porque, Señor, estás usándolo, Señor, en una forma, Señor, tremenda, Señor. Porque, Señor, obedece tu mandato, Señor. Gracias, Señor, porque me has hecho libre, Señor. Y sé que, Señor, harás, Señor, cosas grandes con mis hijos, Señor. Sé, gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, porque tu amor, Señor, y tu misericordia ha sido grande, Señor. Aún, Señor, que cometimos y hemos cometido cosas que te han ofendido, Señor, tú sí has sido bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, por este día, Señor. Este día que va a ser, Señor, va a ser escrito, Señor. Señor, para testimonio de muchos, Señor, para mi familia, Señor, para mis hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has hecho libre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Agosto 22, ¿no? 2014. Sí. Agosto 22. Tremendo. Bueno, bendiciones. Claro.
Y cómo voy a ver si lleno la solicitud de mi hijo. Para cuándo cree que pueda, si les mando, lo hago con él. Bueno, ya, o sea que hoy es viernes y la otra semana. Pero la otra El semana. pero lo que puede ser es, en el sábado no puede, en la mañana, Déjeme descansar, no, hermano. el sábado que viene. No, casi siempre los sábados también tengo, no, tengo también ya mucha agenda los sábados agarrada, pero el primer Lo paso. que puede, como va a la escuela ahorita, él sale como a las 5 o 6, sale. Primer paso que llene la aplicación, que la llene, que la clave, ¿ok? Ajá. Sí, Y sí. ahí tú me marca para ver qué día te digo enseguida. Primer paso es, Okay. ¿ok? Que vean los videos que están ahí, hermano, ¿ok? Bueno, Sí. hermano, todo se acabó ya, en tu problema ya, todo se acabó, todo, hasta finanzas, todo se va a arreglar, ¿ok? Todo se arregló ya. Amén. Mantente en Amén. oración, hermano. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo, gloria a Dios. Bendiciones. Amén, bendiciones. Okay.